والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada digno de adoración en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O creyentes, temen Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O hombres, temen a su Señor quien os ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah a quien le piden sus derechos mutuos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observa todo de ustedes. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O creyentes, temen a Allah y digan una palabra directa y correcta, y Allah subhanahu wa ta'ala les arregla sus asuntos y les perdona sus pecados. Quien obedezca a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. Amma ba'd, a lo que sigue, fa inna astaq al hadithi kitab Allah ta'ala wa khair al hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al amuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala wa kull dalalatin finnar. Y por cierto, el discurso más veraz es la palabra de Allah, su Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah, y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión, y cada invención es una innovación, es una bid'ah, y cada bid'ah es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakum Allah y Juan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de charlas y clases sobre el estudio del libro Tanbihat ala ahkam takhtasu bil mu'minat. Atención, o la atención a las reglas relativas a las mujeres creyentes. Es atención a los juicios que pertenecen a las creyentes, las mujeres. Este libro escrito por el imam Sheikhuna Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhullahu ta'ala. Que Allah lo protege y lo cuide y lo preserve. Amén. En las últimas clases entramos al capítulo Yehuan de los juicios que pertenece a el matrimonio, esas cosas específicas o juicios específicos para la mujer que se trata de el matrimonio. Hemos llegado, perdón,
Hemos llegado hoy en donde el Sheikh habla de la mujer o la creyente que se casa y las diferentes mujeres o edades o situación de la mujer que se puede casar, y hablando del walí. Entonces la autoridad de casar a la mujer está con el walí. Allah subhanahu wa ta'ala ha dado a la mujer, o ha puesto para la mujer, para su bien y para el beneficio de ella, para su protección y para su guía, en cada fase de su vida, un hombre de autoridad sobre ella. Sea su padre, o sea, si no tuvo padre, o después, si ya desde niña ya no tuvo padre, pues sea su abuelo o su tío o un pariente, hombre que tiene esa autoridad. La legislación de Allah subhanahu wa ta'ala le da esa autoridad sobre ella para regular o para mantenerla cuidarla, protegerla. Y eso es algo que hasta cuando es más grande, sea que también no tiene hombres parientes grandes, puede ser que su hermano también puede ser su welí, o cuando ya es aún más grande, su hijo grande ya adulto también puede ser su welí. El welí simplemente es un pariente musulmán que es como guardia para ella, la cuida y maneja sus asuntos para ella ante los hombres. Entonces, cuando ella se quiere casar o se va a casar, pues el walí es quien representa a la mujer en el matrimonio o en el contrato o acta de matrimonio. Now, entonces, el Sheikh empieza aquí que dice que la mujer que se casa no sale de una de tres tipos de mujeres. Dice, la primera es la pequeña que no ha llegado a pubertad, no le ha llegado su menstruación, es la pequeña, Sagira Bikra. Sagira Bikr, el Bikr es la virgen pequeña niña, que todavía no es mujer, no es adulta, es niña en el sentido de la legislación islámica. Niña en la legislación islámica o pequeña significa que todavía no ha llegado a la edad de pubertad, no le ha llegado su menstruación. Entonces, esta es la primera. La segunda es la que ya es adulta o ya le ha llegado su menstruación, ya está de la edad de pubertad y es virgen de todos modos. Es virgen, pero ya es adulta. Entonces, la primera es virgen, pero no es adulta, es niña. La segunda es virgen y es adulta. Y la tercera es la adulta que ya fue casada. Ya fue casada. Sea que es viuda o sea que es divorciada, pero ya fue casada. Now. Entonces, estos tres tipos de mujeres son las que se puede casar. Y dice el Sheikh, empezando con la primera, la pequeña, la niña, dice: فَأَمَّا الْبِكْرُ الصَّغِيرَ فَلَا خِلَافَ أَنَّ لِأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجُهَا بِدُونِ إِذْنِهَا لِأَنَّهَا لَا إِذْنَ لَهَا لِأَنَّ أَبَا بَكْرَ الصَّدِيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين que perdón وادخلت عليها عليه وهي بنت تسع سنين. نعم, que dice la primera o el primer tipo de mujer es la pequeña, la que no ha llegado a pubertad, no es adulta, no le ha llegado su menstruación, es virgen. Y esta mujer, no, o esta, este tipo de mujer, es, no hay ninguna diferencia entre los sabios grandes y los imams de la sunna, de que su padre,
su padre la puede casar sin, sin la obligación de pedirle permiso. Y eso es porque ella de esa edad de niña no tiene ese permiso. O no tiene ese derecho de pedir, de que le piden permiso. Y eso lo vemos que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anh casó su hija Aisha con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y ella tuvo 6 años. Ella tenía 6 años cuando hicieron el contrato o la acta de matrimonio. Ella tenía 6 años. Y ya cuando ella le llegó su menstruación y ya cumplió 9 años, que esa es la edad que le llegó a ella su menstruación, se fue con el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, pero el acta de matrimonio se hizo cuando ella tuvo 6 años. Y Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anh la casó con el mensajero de Allah sin preguntarle o sin pedirle permiso. No, lo que es, el sheikh está hablando aquí, está hablando de la ley islámica, y Juan, no estamos hablando de lo que es obligatorio aquí, que es obligatorio para todos que casen sus hijos, sus niñas de 6 años o antes de que lleguen a la pubertad con hombres. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la legislación, el din, lo que permite Allah, lo que es obligatorio y lo que no es obligatorio. Naam. Entonces, no es obligatorio para el hombre, el padre, pedir permiso a su hija, si su hija es niña, así como de 6, 7, 8 años, si él hace un acto, un acta de matrimonio, un contrato de matrimonio, con su hija y otro hombre, y ella está niña así, no es obligatorio para el hombre pedir permiso a la niña, y eso lo que está legislado en la Sharia, en el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero eso es para solamente para la niña así de 6, 7, 8 años o 9 años si todavía no le ha llegado su menstruación. Lo que pone la niña en esa categoría de niña es de que no ha recibido su menstruación, aunque tenga 10 años o 11 años o 12 años. Si todavía no le ha llegado su menstruación, pues entonces es de esa categoría, la primera categoría de niña pequeña. Now, entonces a la niña pequeña, al Bekr seguir, la virgen pequeña, niña, pues no es obligatorio para el padre pedirle permiso para casarla con un hombre. Y Sheikh Al-Fawzan menciona aquí el dicho de Imam Shawkani, rahimahullah, y dice: في الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ. En esta narración pues se ve que es decir, la narración donde Abu Bakr as-Siddiq casó su hija Aisha con el mensajero de Allah y ella tuvo 6 años. Dice el Imam Shawkani, esto se ve la evidencia de que es permitido para el padre casar su hija antes de que llega a pubertad, antes de que tiene su menstruación, y es permitido basado a lo que hizo el profeta, lo que hizo Abu Bakr as-Siddiq, casar su hija Aisha con el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y eso no fue una práctica solo para el profeta sallallahu alayhi wa sallam, ya Juan. Estamos hablando de una práctica entre ellos que hacían en el tiempo del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Eso no era, el profeta sallallahu alayhi wa sallam no fue el único que se casó con una niña antes de que llegó a la pubertad. Fue una práctica que hacían contratos de matrimonio cuando la niña era niña, pero no la tomaban como esposa y no la hacían su mujer hasta que ya
tenía su menstruación. Así que fue una práctica de ellos, y esto aquí nomás está explicando lo que es legislado, lo que es permitido y lo que es obligatorio y lo que no es obligatorio. Entonces aquí el imam Shoukani menciona y dice, esto enseña la evidencia de que es permitido al padre casar su hija antes de que llegue a la pubertad. Igualmente es evidencia, dice el imam Shoukani, de que es permitido que una niña que no ha llegado a la edad de pubertad se puede casar con un hombre adulto, aunque también era la práctica de que casaban los niños de chiquitos para que ya estuvieran casados los dos antes de llegar a pubertad. Era otra práctica que, por ejemplo, una familia casa su hija con otra familia, digamos el vecino, con el hijo de ellos, y el hijo de ellos también era niño y no ha llegado a la edad de pubertad. También eso era otra práctica que hacían para unir las familias con el matrimonio. Igualmente una niña con un adulto. Entonces aquí es un ejemplo de que Abu Bakr Siddiq casó la hija de él, Aisha radiallahu anha, que era una niña, con un adulto, como el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces dice el imam Shoukani, es permitido y es evidencia de que el padre puede casar su hija con un hombre que es adulto y es grande. Igualmente, imam al-Bukhari, rahimahullah, hizo un capítulo en su libro Sahih, Sahih al-Bukhari, sobre este tema, dice el imam Shoukani, وَقَدْ بَوَّبَ لِذَلِكَ الْبُخَارِ وَذَكَرَ حَدِيثَ عَيْشَ, y menciona este hadith de Aisha, وَحَكَ فِي فَتْحِ إِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ, y en el Fath al-Bari, la explicación de Sahih al-Bukhari del imam o de Hafez ibn Hajar al-Asqalani, él menciona que hay ijma', un consenso sobre esto. Hay un consenso de los sabios sobre este tema, que es permitido que la mujer o que el padre casa su hija antes de que llegue a la pubertad, y es permitido casarla con un adulto, un hombre ya grande. Igualmente, Sheikh al-Fawzan, hafidhullah, menciona el dicho de Imam Ibn Qudama en su libro Al-Mughni, y dice, mencionó Ibn Mundhir, dijo, أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز. Que إذا زوجها من كف. Dice que hay un consenso de todos los sabios de quien nosotros hemos tomado conocimiento, de que el padre puede casar su hija pequeña, la que no ha llegado a pubertad, la que no le ha llegado su menstruación, es permitido casarla con un hombre. Si es que dice ida zawajaha min kaf, yani si la casa con alguien que es digno de ella, y eso sí es importante, la casa con un hombre bueno, un hombre piadoso, un hombre de din, un hombre que la va a cuidar, proteger, y no la va a oprimir o la va a dañar maltratar. Igualmente dice el Sheikh aquí, el Sheikh dice, أقول, yo digo, dice el Sheikh, وفي تزويج أبي بكر الصديق لعائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين من النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الرد على الذين ينكرون تزويج صغيرة من الكبير. Que dice el Sheikh que أبو بكر الصديق رضي الله عنه, de que él casó su hija Aisha con, y ella tenía 6 años cuando la casó, cuando hicieron ese
acta de matrimonio con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Ella tuvo 6 años solamente y la casó con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice Sheikh al-Fawzan, esta es la más grande refutación y más clara contra aquellos que dicen que esto no es permitido, o es una refutación contra aquellos que rechazan esto y hablan mal de esto, de que una niña que no todavía no ha llegado a la edad de pubertad se puede casar con un adulto. Y dice, y el sheikh dice, esta es una refutación sobre ellas, sobre ellos, esa gente que habla mal de este acto, de este acto que es legislado, que hizo mismo no solo Abu Bakr as-Siddiq, pero también el profeta sallallahu alayhi wa sallam estuvo en ese contrato. Así que esos que hablan mal de esta cosa y rechazan este asunto, dice el sheikh, no hacen esto excepto por su ignorancia. وَمَا حَذَا إِلَّا لِجَهْلِهِمْ أَوْ أَنَّهُمْ مُغْرِضُونَ. O ellos no hacen esto ni toman esta postura excepto que son ignorantes, o son aquellos que oponen y son desviados y oponen la verdad. Entonces aquí estamos hablando de este asunto, ya Juan, estamos hablando de lo que es permitido y lo que no es permitido. Vale, si una queremos aclarar algo, para porque este asunto, los enemigos del Islam y los incrédulos y los enemigos del Islam y los hipócritas que hablan mal de esto, lo están basando y juzgando basado a lo que es la costumbre y cultura de hoy, de que hoy la niña generalmente no se casa así en la mayoría parte del mundo. En todas las culturas, generalmente, no se casa una niña generalmente antes de que llega a la edad de pubertad, o antes que le llega su menstruación. Así que generalmente no se hace eso hoy en día en estas culturas modernas. Así que juzgan esa cultura o ese acto basado a lo que, como ven, la situación de ellos hoy en día, y eso es mal, tenemos que verlo, que esa práctica no es especial para el profeta sallallahu alaihi wasallam. Los árabes hacían eso, y no es una práctica que fue específicamente para los árabes o los musulmanes. Lo hacían también en Asia, lo hacían en África, lo hacían en muchas partes del mundo donde eso era una práctica que se hacía y era aceptable. Y no era algo que, no estamos hablando de hacer algo ilícito, pero estamos hablando de matrimonio, de tomar como esposa, o que el padre case su hija con un hombre en matrimonio legal, en el Islam, en el Din de Allah, en la legislación o con la legislación o bajo la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que esto no solo es permitido, pero es algo que no es permitido hablar mal de ello o rechazarlo o verlo en una mal luz y criticarlo, porque eso es parte del din de Allah. No hay nada del din de Allah que se puede criticar o hablar mal de ello. Hablar mal de algo que Allah ha legislado y ha permitido es algo que lleva a la persona, depende en lo que dice y cómo lo critica y cómo cree en eso, lleva a la persona de salir al Islam, lleva a la persona a incredulidad. Así que es importante no dejar lo que los medios hoy en día de los incrédulos y las culturas de los incrédulos, especialmente para nosotros que vivimos en países no musulmanes, que puede ser que no es de la práctica, costumbre o cultura de la gente casar sus hijas cuando tienen
siete, ocho, seis, siete o ocho años, no es una práctica que común o no es una práctica que hacen para nada, pero no quiere decir que se va a hablar mal de ello, porque es algo, ya que el musulmán entiende que es algo permitido, es algo legislado, entonces no podemos hablar mal de ello. Igualmente, por ejemplo, en el Islam, Allah subhanahu wa ta'ala nos permite casarnos con nuestras primas. Los hombres se pueden casar con sus primas y las mujeres, las musulmanas, se pueden casar con sus primos, primos hermanos, primos. Eso es permitido en el Islam. Y no podemos, solo porque no es de nuestra práctica, por ejemplo, la práctica en Latinoamérica no se va, se ve eso como si te casas con tu prima, es como si te estás casando con tu hermana. Lo ven así y eso es algo que rechazan ellos, los incrédulos. Pero de musulmán, de musulmán, de musulmán. Y por eso ya, Juan, y estoy hablando con las hermanas ahora, por eso ustedes, las hermanas musulmanas, si tienen primos no musulmanes, pues tienen que taparse enfrente de ellos. No pueden estar destapadas sin usar el hijab ante ellos. Tienes que usar el hijab ante tus primos. Y eso es obligatorio. Es obligatorio porque por ser que es permitido el primo casarse contigo si es musulmán, entonces él no es una de las personas, el primo no es una de las personas que puede ver su prima sin hijab. Así que menciono este ejemplo de que también si los incrédulos van a ver que los musulmanes se casan con los primos o las primas, algo que es algo mal, o algo raro, o algo que no aceptan, pero es algo legislado en el din de Allah, y no podemos criticarlo, no podemos hablar mal de ello, y si no queremos hacerlo, si preferimos para nosotros no casarnos con nuestras primas, por ejemplo, los hombres con las primas o las mujeres con sus primos, pues eso es algo que es su derecho, preferir lo que quiere. Pero hablar mal de alguien que se casó con su primo o su prima, pues eso es algo que no es permitido porque es algo legislado en el din de Allah. Igualmente, si hay un hermano que conocen que casó su hija de 8 años con un adulto, un hombre de, digamos, de 30 años, y si él lo hace, y ese hombre es un hombre bueno, piadoso, practicante, sunni, que practica la sunna, pues entonces no hay que hablar mal de ello ni criticarlo, porque eso es algo legislado en el din de Allah, legislado. Les guste o no les guste los incrédulos, es algo que Allah ha legislado. Y nosotros tenemos el derecho, alhamdulillah, preferirlo o no, hacerlo o no, no es algo obligatorio, pero hablar mal de ello, criticarlo, juzgarlo en una mala forma, es algo prohibido, haram, y puede llevar a la persona al kufr, incredulidad. Now. Entonces, ese es el primer tipo de mujer, que es la virgen pequeña que no ha llegado a la edad de pubertad. El segundo tipo de o categoría de mujer que se casa es la virgen que es ya adulta. La virgen adulta. ¿Qué quiere decir virgen adulta? La que ya ha llegado a la edad de pubertad, ya le ha llegado su menstruación y es virgen. Dice el Sheikh, esta mujer no se puede casar a ninguna persona sin su permiso. No es permitido casar a esta mujer con alguien sin su permiso. La que es adulta, aunque es virgen, es adulta. Y aunque es niña de edad, lo que nosotros vemos hoy en día de niña, como si, por ejemplo, si ha llegado su menstruación a los 9 años, si le ha llegado su menstruación y solo tiene 9, ya es adulta. Ya es adulta en la legislación islámica. Entonces, no es permitido casarla con alguien sin su permiso. Se necesita el permiso y ella tiene que estar de acuerdo de ese contrato o ese matrimonio para que sea válido. No es permitido. Dice el Sheikh, فَلَا تَزَوَّجْ إِلَّا
فلا تزوج إلا بإذنها وإذنها صماتها ولقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن que dice que no es permitido casar a esta mujer sin su permiso y su permiso puede ser su silencio si es muy tímida muy penosa muy vergonzosa pues puede ser que no quiere decir sí me quiero casar con él pero se queda callada eso indica también su permiso porque si no quiere va a decir que no quiero generalmente nam y así el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo la tunkihu al-bikr hatta tustadhan nam que no se puede casar la virgen con nadie hasta que se le pide permiso hasta que se le pide permiso y le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wa kayfa idnuha y cómo es su permiso y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo an taskut que se quede silencio o si se queda en silencio eso indica que está de acuerdo no puede ser que es penosa es tímida y le da pena entonces si se queda en silencio se sabe que está de acuerdo no فلا بد من إذنها dice el sheikh es completamente necesario su permiso ولو كان مزوج لها أبوها y aunque la que le está aunque el que la está casando es el padre con otro hombre el padre no tiene ese permiso de casarla sin el permiso de ella o sin su acuerdo no. Y esto es lo más auténtico dice el sheikh lo más correcto de los dichos de los sabios no. El sheikh menciona el dicho de Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah y dice وَهَذَا قَوْلْ جَمْهُورَ السَّلَفِ Y este es el consenso de los salaf, de los predecesores piadosos. Madhhab Abu Hanifa wa Ahmed wa ihda riwayat anhu. Y ese es el dicho y opinión de Abu Hanifa y Ahmed, Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Y es el dicho en que nosotros tomamos y adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala basado a eso. تعتقد سواء و dice Sheikh Ibn Qayyim dice وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ونهي y eso es lo más cerca si lo que está acuerdo o acorde de el juicio del mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم su orden y su prohibición now Ese es el dicho de el imam Ibn Qayyim. Entonces aquí Sheikh Al-Fawzan menciona, esta es la segunda persona o es el segundo tipo de mujer que se casa, que es la virgen adulta. Mencionamos la primera es la virgen pequeña, que no ha llegado a la edad de pubertad, y ahora es la virgen adulta, que ya ha llegado a la edad de pubertad, la virgen adulta se necesita pedirle permiso o sea asegurar que ella está de acuerdo de casarse con tal persona antes de casarla no. El tercer tipo de mujer es al-thayyib es la mujer que ya estuvo casada sea que es divorciada o es viuda pero ya estuvo casada ella antes ella ya no es virgen y es ثيب نعم y dice el sheikh aquí فلا تزوج إلا بإذنها وإذنها بالكلام igualmente ella no se puede casar excepto con su permiso el permiso de ella el walí de ella o el padre de ella no la puede casar con alguien excepto que tiene el permiso de ella y que ella esté de acuerdo de eso y su permiso es con ella es obligatorio que ella diga que da permiso verbalmente bil kalam y esto está basado a los textos del Corán y la Sunna de que la mujer debe dar la mujer thayyib la que es la que no es virgen pues tiene que dar su permiso verbalmente
lo opuesto a la Virgen que se puede quedar callada y su silencio pues indica que está de acuerdo. Pero la mujer que fue divorciada o que la mujer que no es virgen tiene que asegurar que da el acuerdo o el permiso verbalmente. Y eso está basado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, la tunkihu al-ayyamu hatta tustamar. Naam. Que no es permitido casar las mujeres que no son vírgenes, casarlas con hombres hasta que ellas den el permiso, es decir, den verbalmente el permiso. Naam. Entonces, dice el Sheikh, dijo Imam Ibn Qudama o menciona Imam Ibn Qudama en su libro El Mughni y dice: Amma Thayyib, fala na'lam bayna ahli al-ilm khilafan fi anna idnuha kalam lil-khabr. Naam. Acerca de la mujer que no es virgen, pues no hay ninguna diferencia de lo que nosotros sabemos entre la gente de conocimiento de que el permiso de la mujer que no es virgen tiene que ser verbalmente. Naam, o tiene que ser verbal. ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب. Y la lengua es lo que muestra lo que hay en el corazón. وهو معتبر في كل موضع يعتبر في فيه الآن. Naam, que es a lo que muestra todo y lo que es lo que hace los asuntos claro. No, hace los asuntos claro y lo que nos hace entender el permiso que da ella. Naam. Así que la mujer que es Tayyib, es decir, la que no es virgen, tiene que dar su permiso verbalmente, naam, para estar claro. Y el Sheikh menciona el dicho de el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, donde dice Ibn Taymiyyah que la mujer no es permitido para nadie casarla con alguien excepto con su permiso, así como lo ordenó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Si ella rechaza esa propuesta, pues no es permitido para nadie casarla o obligarla a ella que se case, excepto que ella esté de acuerdo o que ella dé ese permiso. Y eso es lo opuesto a la niña, que el juicio, el primer tipo de mujer, la niña que no ha llegado a esa edad de pubertad, que el padre puede casarla con alguien o, ¿cómo se dice?, arreglar ese tipo de matrimonio antes de que llegue a ser más grande sin pedirle su permiso. No. Pero aquella que ya fue casada, la que no es virgen, pues sí se necesita su permiso. Igualmente, la que es adulta y es virgen, también se necesita su permiso. No el padre ni nadie puede casarla sin su permiso. Y esto hay un consenso, dice el Sheikh al-Islam Temía. Es un consenso de los musulmanes. Dice, igualmente esa mujer que es virgen, las dos mujeres, la que es adulta y es virgen o la que es adulta y no es virgen, a esas dos mujeres es obligatorio pedir permiso o asegurar que está de acuerdo antes de casarla con un hombre. Now. Y dice el Sheikh, los sabios, hay diferencia de opinión entre si es pedirle permiso es algo obligatorio o es algo recomendado, pero lo que es correcto, ya dice el Sheikh, wasahih anahu wajib, lo que es correcto es de que es obligatorio. Es obligatorio, dice el Sheikh, ويجب على ولي المرء أن يتقي الله فيما يزوجها به. Y es obligatorio que el walí de la mujer tenga temor a Allah subhanahu wa ta'ala
en este asunto a quién la casa o con quién la casa, y eso es algo que debe temer Allah subhanahu wa ta'ala, que vea ¿cómo se dice? El hombre, y si es ese hombre digno de ser el esposo de ella, que la case, case a la niña, o que case a la mujer con quien es digno de ella, para el beneficio de ella y el bien de ella, y no para el beneficio y el bien de él, como hacen muchos hoy en día. Nah. Y eso es algo profundo que dice, que menciona Sheikh al-Islam Taymiyyah, y dice que hay hombres que casan sus hijas con hombres para el beneficio o el bien para él y no para su hija, porque quiere casarla con un rico o quiere casarla con alguien que le va a traer dinero o riqueza o negocio o plaza en la sociedad. Así que aquí Sheikh al-Islam Taymiyyah está mencionando que el walí debe temer a Allah subhanahu wa ta'ala y debe de casar a la mujer o su hija con aquel que es digno de ella y que será para el beneficio y el bien para ella y no para él, el padre. Entonces, estas son las tres mujeres, o estos son los tres tipos de mujeres o categorías de mujeres que se casan. Primeramente, la virgen que no ha llegado a pubertad o que no le ha llegado su menstruación, es permitido que ella se case o entre en en una acta de matrimonio, y no es obligatorio para el padre de ella pedirle permiso en hacer ese contrato o ese acta de matrimonio. No. El segundo tipo de mujer es la adulta virgen o la virgen adulta. No. Y para ella sí el padre y el walí tiene que pedirle permiso y asegurar que ella está de acuerdo de este matrimonio con este hombre. No. Y la tercera mujer o el tercer tipo de mujer es la adulta que no es virgen, que ya fue casada antes, sea que es viuda o sea que es divorciada. Ella también es obligatorio para el padre o para el walí pedirle permiso y asegurar que ella está de acuerdo con el matrimonio de tal con tal persona. Now, y esos son los tres. Antes de terminar la clase de hoy, Juan, hay un lugar o algo que quiere o que queremos terminar aquí primero, de lo que menciona Sheikh al-Fawzan aquí, y eso es ishtirat al-wali fi tazwij al-mar'a wa hikmati. Naam. Las condiciones del wali. ¿Cuáles son las condiciones del wali en casar una mujer con ¿cómo se dice? La condición de que hay wali, perdón, la condición de que hay wali en el matrimonio, en el momento que se hace el nikah o se hace el matrimonio, y cuál es la sabiduría de eso. No. Menciona el Sheikh aquí de que la mujer tiene el derecho de elegir, o tiene el derecho de que el padre o el walí tiene que pedirle el permiso o que asegurar que ella está de acuerdo. No quiere decir que ella tiene todo el derecho de elegir cualquier persona que ella quiere, completamente. Eso no es así. La mujer que está abajo o que se quiere casar y está abajo del walí, que es pariente, que es musulmán, pues ella no tiene completamente, sí puede rechazar a la persona que no quiere, pero no puede elegir y escoger cualquier persona que ella quiere. Tiene que ser también acorde de lo que quiere su walí, su padre o su tío, o depende quién es su walí. Nah.
Si fuera así, dice el Sheikh, las mujeres hubieran escogido, muchas mujeres hubieran escogido muchos que la dañan. Y eso es lo que pasa hoy en día, Juan. Especialmente con las mujeres conversas que se casan con hombres que encuentran en el internet, encuentran en cualquier lugar y no, ellas no siguen o no saben por su ignorancia o no le da importancia de la obligación de que ella debe tener un walí que investiga tal persona, y ella empieza a hablar con él antes de conocerlo, antes de tener el walí o antes de que el walí la conozca, que conozca esta persona. No. Entonces, este hombre le puede decir cualquier cosa y ella está enamorada y solo quiere casarse con él y no quiere ninguna otra persona. Entonces, esto es el problema que pasa hoy en día, que dice el Sheikh, si la mujer tuviera el derecho de escoger cualquier persona que ella quiere, esto hubiera dañado la comunidad, su familia, ella misma y igualmente la sociedad. No. Y dice, وَإِنَّمَا هِيَ مَرْبُوطَ بِالْوَلِي. Ella está conectada y amarrada al wali. Es decir, depende en el wali. يَشْرَفْ عَلَى اِخْتِيَارِهَا. Yani, él está responsable de escoger para ella también y guiarla en este asunto. Y él toma esa responsabilidad de representarla cuando se va a casar. No. Y ella no puede casarse ella sola sin su walí o sin el acuerdo del walí. Eso no es permitido. Y si ella se casa sola o se casa sin el permiso del walí, pues su matrimonio es batel, es inválido, no es matrimonio. Y esto vemos en las narraciones, en el Sunan, el hadith de Aisha radiallahu anha, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. Lo dijo tres veces así. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cualquier mujer que se casa sin el permiso de su walí, su matrimonio es inválido, su matrimonio es inválido, su matrimonio es inválido. Naam. Y este hadith está reportado en Sunan Abi Dawud, wa Tirmidhi, wa Nisa'i, wa Ibn Majah, en los cuatro Sunan de hadith. Naam. Y el Sheikh aquí menciona que el hadith, como ha mencionado el Tirmidhi, es al Hasan. Igualmente, en otro hadith, en el hadith de Abi Dawud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah también, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la nikah illa bi wali, que no hay matrimonio excepto con el wali. Es decir, excepto que el wali está presente y que el wali está a acuerdo, o sea, él da el permiso y está de acuerdo de ese matrimonio. Entonces, estos dos hadiths, el Sheikh muestra que, y el significado es de que no es válido ningún matrimonio sin el wali y sin el permiso del wali, sin que el wali está acuerdo de ese matrimonio. Y dice el Sheikh, لِأَنَّ الْأَصَلْ فِي نَفِي الصِّحَّةِ. Aquí este nafi o este negativo aquí en este hadith, la nikah, no hay matrimonio. Este negativo, dice el Sheikh, es lo que presenta la condición aquí. La condición. ¿Cuál es la condición para que este matrimonio sea válido? El walí. El walí es una condición. Entonces, una de las condiciones del matrimonio es de que tiene que ver el walí y el permiso del walí. Naam. Y dice el Sheikh aquí que el dicho del Imam Tirmidhi, que él dijo que en lo que estaban esta es la opinión y esta es la postura. Y esta es la obra en que estaban la gente de conocimiento, y de ellos es
عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، أبو هريرة y muchos de los sahaba que tomaron esta postura de que no hay matrimonio sin walí y sin el permiso de el walí. Igualmente de los fuqaha tabi'in, esos tabi'in que vinieron después de ellos, que ellos basaban este juicio de que no hay matrimonio sin walí basado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi walí, que no hay matrimonio excepto con el wali, es decir, el wali presente y el permiso del wali. وَهُوَ قَوْلِ الشَّافِعِي وَأَحْمَدْ وَإِسْحَاقِ. Y dice el sheikh, o el dicho de Imam al-Tirmidhi, que es el dicho igual de Imam al-Shafi'i, Imam Ahmed y Imam Ishaq ibn Rahawai. نعم. Entonces, Juan barakallahu fikum, el wali es una condición para el matrimonio. Hay un dicho de la gente que sigue la escuela de jurisprudencia de Abu Hanifa, que dicen que no es necesario el wali, que no es una condición. Pero aquí vemos que hay hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam reportado, y es las posturas de los sahaba, como Omar al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, o Abdullah ibn Abbas, o Abu Huraira, y muchos más de los sahaba, y de los imams grandes, como Imam al-Shafi'i, Imam Ahmed, Imam Ishaq ibn Rahawai, que lo basan a este hadith, la nikaha illa bil wali. Entonces, la mujer debe tener wali, y Juan, y el wali debe investigar la persona. El wali, primeramente, el wali es la guardia de la mujer en sus asuntos, en su vida, y por eso generalmente es un pariente, es de familia musulmán, es un musulmán que es de la familia primeramente, sea padre, o sea abuelo, o sea tío, o sea hermano, o sea hijo, pero es pariente musulmán que toma la responsabilidad de la mujer en este asunto, y no se puede casar si no tiene un wali. Y si es la mujer conversa y su familia no tiene familia que es musulmana, pues debe ir a la mezquita o el centro islámico más cerca, el que está más cerca a ella. Si ella vive en una ciudad donde sí hay un centro islámico, ella debe de ir allí, y en cuanto ella tiene esas ideas de que sí quiere casarse y sí quiere buscar un marido, un esposo, pues debe hablar con el imam o los encargados de la mezquita para que ellos sean su walí, y ellos pueden buscar un esposo para ella. O si llega un hombre tratando de conocerla para ese propósito, pues ella lo puede dirigir a su walí y darle su número del su walí, y así el walí puede investigar quién es él, y el hombre puede hablar con el walí, hablar de ella, o sea, preguntar sobre ella y hablar de este asunto. No. Y así es como se guarda la mujer de fitn y fitna, y de daño que le puede llegar de gente que le llega que no tiene buenas intenciones. Naam. Y aquí, Juan barakallahu fikum, vamos a terminar la clase de hoy. Ya va para la hora. Entonces, la siguiente clase seguimos con el resto de este capítulo, el capítulo de los juicios que pertenece al matrimonio para la mujer. Tayyib. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Y con eso terminamos la clase de hoy. بارك الله فيكم يا إخوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.